que allí te están esperando tus hijas ricas, fabulosas. La más rica eres tú. Si me caigo de esta escalera, no lo cuento. Yo no sé por qué te molesta. Yo soy loca. Yo la necesito ready para la fiesta. Yo no veo las planchas puestas, nada mejor. Yo, ay, Dios mío, a mí me va a dar aquí. Porque es tan amigable, ¿verdad? Y él está presente en la vida de la niña. Sí, sí. Él entiende que, aunque el negocio se abrió mientras ustedes estaban juntos, es tu negocio, o sea, eres tú la que... Pero mira, mi amiga. Oh, wow, qué bello. ¿Viste ese color? Qué bello. Un Bentley, vieja. Le di el golpe. Cuando yo digo los golpes, es los golpes que yo le doy al golpe. Porque es que el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Pero este está poseído. Cuando compré mi casa fue pensando en hacer fiestas y hoy invité a mis amigas para que vengan a visitarnos y a conocer mi hogar. Hola, querida, ¿cómo estás? Oh my God, bella. Ay, bella, sí. Bella, como siempre. Tú sabes que estaba allá en República Dominicana. Sí, ¿cómo te fue por aquí, mi amor? Súper, preparando lo de la oficinas nuevas allá, la distribuidora, escogiendo pisos, escogiendo todo lo que es la decoración, ya tú sabes. Mira, te traje unos prosecos ahí para que nos lo tomemos en la piscina. Gracias. La verdad es que Genesis es un orgullo dominicano porque es una excelente abogada. Ay, gracias, gracias. Esta es tu casa. Te juro que me voy a la casa. Tan no, cansada no, no. Que estoy. Nos vamos a divertir un poquito. Ahora vamos a pasar por el área de la piscina. Sí. Nos vamos a tomar una botellita de champán ahí todas nosotras para que se relaje. Gracias, okay, lo necesito. Por favor, ten cuidado al bajar, por favor. Oh, sí, gracias. A la orden, mi amor. Gracias, gracias. Ay, pero esto está bello, bello, bello. ¡Qué preciosidad! Porque esta es mi vecina. Yo no sé, como que eso de estar llamando por el frente, si ella está ocupada o lo que sea, no me gusta molestar. Soy yo. Ay, mi amor, pero tú sabes. Ay, mi amor. Pero ustedes están muy bellas. Mi vecina, la más sencilla. Yo no sé por qué la doctora Molina me llama la vecina sencilla, porque yo me paso de sencilla, muy sencilla. Yo estoy en casa, tú sabes cómo es. Hola, Génesis. Hace rato que tú estás aquí. Un ratito. Ay, yo como siempre, tan impuntual, mi vida, ¿cómo estás? Súper viéndolo usted brillar, que la viste allá en un evento. Tú sabes, mi amor, yo todavía no he aterrizado. De Colombia. Payuta, y ahora que voy a aterrizar, y qué bien, qué buen aterrizaje, di. En París, donde mi vecina la sencilla. Ay, sí, mi amor. Pero ya tú sabes, ¿cómo tú estás, Milvia? Qué bueno, como debe ser. Pero está abierto, Dios mío, hello. Jackie. Ay, padre, ¿y esta soledad? ¿Dónde está la gente de esta casa? Hello. Mira dónde vine yo a caer en la cocina y con el hambre que yo traje.
De la oficina para acá, para que me reciban así. ¿Dónde están? Hello. Hello, chicas. Por fin. Tarde como siempre, pero llegué, lo importante es llegar. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, preciosa. Te gracias, mi amor. Hola, bella. Hermosa. Estás así como dolorida. ¿Cuántas flores en la casa de la Jenny? Tarde, mi amor, como siempre. Ay, mejor que nunca. Siempre tarde, corazón. Mejor que nunca. Ella es mi conciencia. Mejor tarde que nunca. ¿Verdad que sí, doctora? Claro. ¿Y usted, siéntate, chica, ¿cómo están? Aquí, mi amor, conversando en esta hermosa tarde. Ay, qué lindo. No, está muy lindo este paso. Precioso. ¿Tú sabes lo chévere que estaría toda esta vista ahí en traje de baño el día de hoy, acompañando? Como toda una reina. Gracias, Jackie. Te encontré. Hola, mi amor. Chica, hermosa. Ay, qué lindo estás. Pasa, por favor. Déjame cerrar esta puerta a la hora. A casa, por favor. Vieja, porque allí te están esperando tus hijas ricas fabulosas. Ah, porque yo soy la mamá de los pollitos. La más rica eres tú. Si me caigo de esta escalera, no lo cuento. De barata. No de ser rica. Somos señora. Señores, pero hoy señor. La a mí. Cállate, vieja, pero tú estás muy fabulosa. Ah, porque estoy marcando la tendencia. Quiero que sepa que marcando tendencia. Tendencia. Mira cómo están esas bellezas. Ay, esperándote. Rica todas. Rica todas. La más rica de todas llegó. Con su vecina sencilla. Vieja. ¿Cómo estás? Igualmente, qué bella. La más rica de todas. Cuando yo tengo actividades en casa, soy única. Me encanta que haga bebida suficiente, comida y un servicio para que atienda mi visita. Porque no es verdad que yo me voy a poner a servir comida. Para eso soy la esposa del Goldo. Ah, yo no soy rica como tú, pero yo quiero ser tu amiga. Y le mandaba esos mensajitos ahí. Ay, ahí. Famosa, qué yo, he podido cultivar muchas amistades por la red. ¿Oh, sí? Sí. Y me invitó al party, me invitaste al party, ¿oíste? Yo te invité, pero te voy a explicar algo. Lo más importante es mantener la amistad. Tú no haces nada con conocer a una gente por las redes, por donde sea, en un party, y no darle larga a esa amistad. Esa para mí, yo no sé. No tiene sentido. La conversación a mí no me gustó al principio, pero se ha puesto interesante. Hay que tener cuidado. No, pero hay que tener cuidado. Respetarla. Porque las redes, la gente se ve en un mundo, muy cosas, y tú no puedes tampoco confiar tanto. De no, quién, no, quién, no, porque oye lo que tú vas a decir. Ajá. Tú puedes tener un mundo, yo trabajo en tu mundo. El problema es si yo quiero cambiar tu mundo. Exacto. Exacto. A mí nadie me cambia, yo soy yo. Porque todita vamos a ser siempre. Ay, claro. Vamos a ser muy pocos. No, yo soy yo. Yo sí te lo digo sinceramente. Yo no le puedo caer atrás a mi vecina, la sencilla. Jamás. Yo soy yo y ella es ella. El problema está en las competencias. Ay, y por eso. Si tú entiendes que tú puedes tener una competencia. No, yo no. Ahí hay problema. Ah, yo no entro en competencia. A mí, mira, yo quiero que tú sepas. Ajá. Que yo soy la mujer más segura que tú has podido conocer. Ah, eso es así. Yo no compito con nadie. Con nadie, exactamente. Yo. Pero es que el que compite ella tiene puede seguridad. Tener un Ferrari, la Valle tiene una. ¿De Wagen? Guagua. Yo me pueden ser de que todas ustedes amigas las que sean, y yo me siento segura de mí misma. Exacto. Yo me amo como yo soy, quiero más me siento. Que
Yo también. Yo me siento una que se quiera una Barbie. Exacto. Yo me siento una Barbie. Es más, me dicen la Barbie. Por algún lado, cuando no me dicen doctora, me dicen la Barbie. De Barbie no sé. Pero yo me siento bien como yo soy. Me siento feliz. Pero tú traíste. Dos, quiero mi pijama. Dos funditas. Yo también. Tú traíste pijama. Que yo dos funditas. Pero ahí no puede. Espérate, tranquila, relájense, que yo siempre ando con mi equipo. A cuarta. Y trajiste novatos, hazme el favor. Entréguenle las pijamas a mis amigas que están. ¡Ay, qué mira la vieja! ¡Ay, pero mira, qué pasiste que tú y yo quiero mi pijama. Porque es la mía. Vieja, igual la mía. Ay, gracias, vieja. Ay, qué chulería. Gracias. Que yo quiero mi pijama, que no sé igual que la de Jackie. La vecina. ¿Puedo abrir la vieja? ¿Puedo abrir? ¿Se puede abrir? Ok. Ay, pero qué chulería. Déjame soltar la copa. Thank you, mira. Yo espero que le guste. Me salió una que no te gusta. Yo estaba asustada. Yo tengo un problema. Esta es la del dinero, esta es la del dinero. Ay, mi amor, ya se fue. Inteligente, yo vine en pijama. Ella vino lista. Lista, lista. Con la copa. Pues yo, niña, mientras ustedes se cambian, yo cojo. Chicas, tengan cuidado subiendo. Ok, mi amor.